de la dinamita, ¿verdad? No se le había ocurrido que uno de sus premios... La Fundación Cervantina de México AC y el gobierno del estado de Guanajuato, en colaboración con la maestra Beatriz del Carmen Bazán de Cuevas y el Museo José Luis Cuevas, a través del Museo Iconográfico del Quijote, tienen el placer de presentar la exposición Por Siempre Cuevas. Esta exhibición es la última curaduría realizada por el maestro Cuevas. Asimismo, es testimonio del amor a su esposa Beatriz del Carmen. Visión íntima, madura y transformadora de los últimos trabajos, donde queda patente el genio y el oficio del dibujante disciplinado, escultor visionario, ilustrador, pintor rupturista, autobiógrafo obsesivo, uno de los grandes creadores de la plástica mexicana del siglo XX. De personalidad implacable, determinante, vivió con intensidad. Cuando era adolescente imaginaba que no llegaría a los 30 años de edad, pero superó una trayectoria con más de 70 años de actividad, trabajando sin parar, con pulso firme, línea de dibujante perfecta, por siempre. Es esta una afortunada coincidencia en el tiempo y el espacio, pues sin haberse concebido así, honra también la complicidad y la amistad estrecha entre dos grandes personajes del arte y la publicidad en México. Don Eulalio Ferrer, creador y donador de este Museo Iconográfico del Quijote, y el maestro José Luis Cuevas, artista fundador. Historia de un cuadro. Video didáctico. José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1934. Es un reconocido dibujante, escultor, grabador y también se ha desempeñado como escritor y columnista. Es un artista en gran medida autodidacta. Estudió desde los 10 años en La Esmeralda y continuó estudiando grabado con Lola Cueto. Ha sido incluido dentro de la generación de ruptura que buscaba salir del arte mexicano que se encuadraba en el muralismo. Su arte es denominada neofigurativista. Esta generación de artistas se manifestaron contra la expresión del arte arraigada en problemas políticos enfocados en alimentar ideas nacionalistas. De tal postura es célebre su escrito La Cortina del Nopal, historia donde critica que la idea de educar a los pueblos mediante el arte no había logrado de ninguna manera su cometido. Su postura no solo fue un ataque constante contra la cultura oficial, sino también contra la enseñanza académica, en especial contra la figura de Siqueiros, quien había hecho célebre la frase «No hay más ruptura que la nuestra». José Luis Cuevas es un artista sui generis dentro de la historia del arte mexicano. Su trabajo plástico ha trascendido toda etiqueta para tomar su propio lugar, tanto por sus peculiares construcciones visuales como por las temáticas que surcan toda su creación. Ninguna de sus facetas puede ser sobrepuesta a la otra. Los trazos libres de sus dibujos no esconden el boceto, sino que continúan para enriquecerse línea tras línea. Y donde aparece el color, este suele complementar la integridad inicial de la idea surgida en el primer trazo. Pero sus grabados no son menos trascendentes. Están realizados con fluidez, con la certeza de que en el producto final, el lleno y el vacío forman un todo lúdico en el que el sentir, más que el razonar, es lo que guía la pureza de la técnica. Su concebir, expresado en el volumen de sus esculturas, responde puramente a sus dibujos y bosquejos,
se emancipa de las proporciones y las reglas para hacer tangible la libertad de su pluma y traslada al metal la pureza expresiva. Sus temas se alejaron de aquellos que rodeaban a los pintores en boga, allá cuando su labor iniciaba. Se rebeló contra los temas nacionalistas para imbuirse en los temas más íntimos de la sociedad. Pero no la sociedad obrera o campesina, sino aquella sociedad que en silencio, soledad y angustia ronda las calles. Para ello eligió las escenas que encontró en hospitales y prostíbulos. Gracias a sus trazos, la prostituta, el pordiosero, el loco y el enfermo son ahora nuestros. Nos deleitamos en sus seres deformes, bellas imágenes de personajes casi monstruosos en los que encontramos nuestra propia esencia, nuestros propios purgatorios. El Quijote es una de las obras literarias predilectas del artista, y en varias ocasiones ha declarado que es un libro a cuya lectura disfruta regresar continuamente. Sin duda, esta afición sería un motor para la creación de esta obra, pero sería la amistad con don Eulalio Ferrer Rodríguez quien principalmente lo llevaría a plasmar la temática quijotesca. La coincidente fecha de nacimiento de tres grandes hombres confluyó para pasar del simpático acaso al lazo generador de una amistad. Me refiero al recurrente 26 de febrero de los años de 1915, 1921 y 1934. Fecha de nacimiento de Raúl Anguiano, Eulalio Ferrer y José Luis Cuevas, respectivamente. Tres amigos que gozaban de compartir intereses generadores de grandes charlas y que incluso llegaron a celebrar reunidos sus onomásticos. Los hermanos Piscis, como se autonombraron en algún momento. Tanto Raúl como José Luis pintaron el recurrente tema quijotesco para Eulalio. Gracias a esta afición literaria y a esta amistad, es que el Museo Iconográfico del Quijote cuenta con una magnífica pieza de su autoría, de la que se siente orgulloso de poseer. En ella se funden el genio creador, el ser amado y el personaje de aventura. El cerebro y el corazón de Don Quijote se hacen uno. En este personaje, al igual que en otros creados por el artista, varios espíritus se funden haciendo un todo impactante, donde la belleza del significado se convierte en aberración gráfica que genera a otro ser que conjuga las virtudes de aquellos que le dieron origen. Este rostro se inspira en el hemisferio izquierdo en el Quijote, mientras que en el hemisferio derecho es Cervantes el que aparece, siendo la parte central en donde Dulcinea se funde entre el autor y el caballero. El lenguaje es múltiple. Alude a la lateración invertida de las funciones cerebrales, donde el lado izquierdo es en donde se sitúa la parte racional, en este caso, representada en Cervantes creador, que se manifiesta, al igual que en los procesos neuronales, en el lado inverso. Mientras que en el lenguaje emocional, que se encuentra en el otro hemisferio, se representa en el Quijote de la faz contraria, el Quijote votivo a regirse por las pasiones. Al centro, Dulcinea se pasea entre la imaginación del ideal y las exaltaciones. La idea se recalca con la fisonomía del ser total, en el cual se alude a la figura cefálica y cordial. El rostro se perfila entre un ovoide cerebro y un afrutado corazón. Así, la cabeza y el corazón, el genio y el caballero, se hacen uno en un ser deforme en apariencia, pero total y pleno en un sentido que lo dota de una belleza en su espíritu. Rendir homenaje con este video a tan gran artífice es deleitarnos ante su obra, es agradecerle por permitirse ser único y entregar en su libertad creativa la libertad a las generaciones que le han sucedido, para plasmar sus propuestas sin que la percepción plástica sea regida por programas políticos o ejes totalizadores, sino por el propio sentir del arte. Asistió
invitó a la inauguración el presidente Fujimori. Y entonces tuve yo que acompañarlo a hacer el recorrido, ¿verdad? Y de pronto llega, ¿verdad?, frente a una obra mía. Es el chiste, ¿no? Y entonces, no me diga. Este sí sé quién es. Esto es José Luis Cuevas. No, señor presidente, es un espejo. Se había puesto de pronto frente a un espejo, ¿verdad? Y creyó que era un cuadro mío. Estando yo en segundo año de primaria, hubo un concurso de dibujo infantil en el que yo participé. Era nacional el premio, era de todas las escuelas de gobierno. Teníamos como tema el niño en el campo, el niño campesino, hijo de campesinos, y el niño hijo de obreros en la ciudad. Estuve, pues, recuerdo, como unas 2 horas más o menos haciendo el dibujo. Y lo entregué a la profesora. Y para mi enorme sorpresa, yo gané el primer premio nacional de dibujo, ¿verdad? Thank you.
de la dinamita, ¿verdad? No se le había ocurrido que uno de sus premios